Muy bien. Entonces ya tenemos en pantalla, por favor, nuestras lecturas. Le voy a pedir favor al compañero Jonathan de Paz que pueda leer Mujeres Emprendedoras, por favor. Jonathan. Está bien, Jonathan, muy bien. Por favor, Nevin Carreto. Baisen, mujeres emprendedoras. Hace casi 2 años, después de 24 horas trabajando en una multinacional, me quedé en paro con 41 años, mamá de 2 niños pequeños con hipoteca y sin título universitario. Solo tenía mi experiencia de administrativa, contable, formadora, gestora de personal, etcétera, o sea, nada. Mi marido, Luis Sánchez, es propietario de una pequeña empresa dedicada al diseño web, programación y consultoría sobre e-commerce. Debido a la crisis, los grandes clientes restringieron sus gastos de la empresa, vio reducida su facturación de forma drástica. Había llegado el momento de tomar una decisión. Yo, con mi formación y mi situación personal, no iba a encontrar fácilmente un empleo bien remunerado. Y Luis no podía quedarse con brazos cruzados viéndolas venir, así que después de dar muchas vueltas y muchas conversaciones nocturnas, decidimos lanzar un proyecto que teníamos en mente hacía tiempo. Recursos disponibles, simbólicos, experiencia mía y conocimientos en Internet en esos momentos mínimos, ganas e ilusión todo. Necesidad económica a medio plazo, sí. Así nacía Documental, es una comunidad digital para Pymes, emprendedores y profesionales. Durante este último año he sufrido los efectos secundarios de los emprendedores. He visto muy poco a mis hijos de 9 y 4 años. Mi casa era un campamento de batalla y el dormir se convirtió en algo que estaba excesivamente valorado. Después de casi 2 años, el proyecto está arrancando con muy buenas sensaciones, pero ser emprendedora y madre en época de crisis es muy duro. Ahora debo decir que de momento la experiencia es muy positiva y eso hace que, sin tener aún unos empleados, aún unos ingresos económicos elevados, sigamos sin perder la ilusión y el empuje. Seguimos creando y ampliando nuestro proyecto. Es más, estamos preparando nuestra primera ronda de financiación. Ya sé. Muchas gracias. Vamos a tener la misma lectura, por favor, Marisela. Hace casi 2 años, después de 24, ¿no? De 24 trabajando en una multinacional, me quedé en paro con 41 años y mamá de 2 niños pequeños, con hipoteca y sin título universitario. Solo tenía mi experiencia de administrativa, contable, formadora, gestora de personal, etcétera. O sea, nada. Mi marido Luis Sánchez es propietario de una pequeña empresa dedicada al diseño web, programación y consultoría sobre e-commerce. Debido a la crisis, los grandes clientes restringieron sus gastos y las empresas vio reducida su duración de forma drástica. Había llegado el momento de tomar una decisión. Yo y mi formación y mi situación personal no iba a encontrar fácilmente un empleo bien remunerado. Y Luis no podía quedarse de brazos cruzados viéndolas venir así. Así que después de dar muchas vueltas y muchas conversaciones nocturnas, decidimos lanzar un proyecto que teníamos en mente hace tiempo. Recursos disponibles simbólicos, experiencia mía y conocimiento en Internet. En esos momentos, mis ganas e ilusión, toda necesidad económica a medio plazo, sí. Así nacía Documental, una comunidad digital
Emprendedores y profesionales, durante este último año he sufrido los efectos secundarios de los emprendedores. He visto muy poco a mis hijos de 9 y 4 años. Mi casa era un campamento de batalla y el dormir se convirtió en algo que estaba excesivamente valorado. Después de casi años, el proyecto está arrancado con muy buenas sensaciones, pero ser emprendedora y madre en época de crisis es muy duro. Ahora debo decidir, de momento la experiencia es muy positiva y eso hace que tener a unos ingresos económicos elevados sigamos sin perder el empuje. Seguimos creando y ampliando nuestros proyectos. Es más, estamos preparados para nuestra primera ronda de financiación. Muy bien, gracias. Una vez más y vamos a avanzar con el ejercicio. Gracias. Por favor, Lisbeth. Desde el inicio, ¿verdad, señor? Sí, por favor. ¿Qué será? Mujeres emprendedoras. Hace casi 2 años, después de 24 trabajando en una multinacionalidad, me quedé en un paro con 41 años y mamá de 2 niños pequeños, con hipoteca y sin título universitario. Solo tenía mi experiencia de administrativa, contable, formadora, gestora de personal, etc. O sea, nada. Mi marido Luis Sánchez es propietario de una pequeña empresa dedicada al diseño web, programación y consultoría sobre e-commerce. Debido a crisis, las grandes clientes restringieron sus gastos y la empresa vio reducida su facturación de forma drástica. Había llegado el momento de tomar una decisión. Yo, con mi formación y mi situación personal, no iba a encontrar fácilmente un empleo bien remunerado. Y Luis no podía quedarse de brazos cruzados viéndola venir. Así que después de dar vueltas y muchas conversaciones nocturnas, decidimos lanzar un proyecto que teníamos en mente hace tiempo. Recursos disponibles, simbólicos, experiencia mía y conocimientos en internet. En esos mínimos, ganas e ilusión, toda. Necesidad económica a medio plazo, sí. Sí, no puede subir. Así nacía Documental Pymes, una comunidad digital Pymes, emprendedores y profesionales. Durante este último año he sufrido los efectos secundarios de los emprendedores. He visto muy poco a mis hijos de 9 y 4 años. Mi casa era un campamento de batalla y el dormir se convirtió en algo que estaba excesivamente valorado. Después de casi 2 años, el proyecto está arrancando con muy buenas sensaciones, pero ser emprendedora y madre en época de crisis es muy duro. Ahora debo decir que de momento la experiencia es muy positiva y eso hace que sin tener aún unos ingresos económicos elevados, sigamos sin perder la ilusión y el empuje. Seguimos creando y ampliando nuestro proyecto. Es más, estamos preparando nuestra primera ronda de financiación. Cristina Suárez, testimonio de mujer emprendedora, documento obtenido de internet. Ahí está, sí. Muy bien, gracias. Vamos a avanzar entonces con el desarrollo de nuestro ejercicio. Dice, ¿qué edad tenía Cristina cuando comenzó a trabajar? Tenía 4 años. ¿Perdón? ¿4 años? A ver, 24 años. Si el compañero dice... 17 años. ¿Por qué son los 17 años? ¿Cómo ubicaste que eran 17 años? Señor. Sí. Tenía 17 años porque
Trabajó 24 trabajando, y pero con 41 años, y luego lo restamos con el 41 menos 24 tiras a 17 años. Excelente, muy bien, esa es la respuesta correcta, muy bien. ¿Cuáles son los miembros de la familia de Cristina? Sus dos hijos y su esposo. Así es, muy bien, gracias. ¿Por qué la empresa de Luis ha reducido el trabajo? Debido a la crisis. Muy bien. El matrimonio, antes de comenzar el proyecto, ¿qué hizo? Dar muchas vueltas, muchas conversaciones nocturnas. Muy bien, así es. Y en su momento, ¿verdad? Decía también, ¿verdad? Que no habían hecho nada porque no, o sea, no sabían qué desarrollar. Dice, empareja estas palabras del texto con su significado. Tenemos multinacional, hipoteca, drástica, remunerado, PAMS, tenemos simbólico y restringieron. Por favor, coloquemos el número que tiene acá con este el pequeño significado que aparece aquí. ¿Pueden utilizar el lápiz, por favor? Muy bien, Kevin, gracias por tu colaboración. Y solo agregamos, ¿verdad? Donde dice pequeñas y medianas empresas, PAMS, que son los que comprende, ¿verdad? Este emprendimiento. Y donde dice importante deuda, pues el número 2, ¿verdad? Que corresponde. Muy bien, Goret, ahí estamos, ¿verdad? Que comprende esa hipoteca como tal. Ahí estamos muy bien. Luego dice, el matrimonio antes de comenzar a poner en práctica su proyecto no tenía casi nada, pero sí tenía mucho de algo. ¿Qué era ese algo que ellos tenían? Tenían ganas y también ilusiones. Muy bien, excelente. Así es, ¿verdad? Porque no contaban con recursos, pero sí tenían esa parte, ¿verdad? Establecida. Luego dice, ¿cuánto tiempo ha tardado el proyecto en comenzar a tener un éxito? ¿Cuántos años?
2 años. Así es, 2 años después, ¿verdad? Luego dice que te ha parecido cómo reaccionó Cristina ante su problema de paro. Eso lo vamos a desarrollar de forma personal. Luego dice, conviértete en un emprendedor o emprendedora y cuenta tu proyecto. En ello, vamos a hacer lo siguiente. Como no nos da tiempo, ¿verdad?, desarrollar este aspecto, lo que vamos a hacer es que ustedes pueden observar a alguna persona, ¿verdad?, que haya emprendido en algún momento, pues, un negocio y saber cómo le va, ¿verdad? Y sobre ello es que vamos a trabajar, por favor. Luego tenemos la isla de las dos caras. Vamos a pedirle favor aquí a 2 compañeras que puedan leer la isla. Le voy a pedir favor que la primera página la pueda leer, por favor, Kelly. Y la segunda página le vamos a pedir favor a Alice que la pueda leer. En la isla de dos caras, la tribu de los dos pelos mococos vivían en el lado de la isla de las dos caras, los dos lados separados por un gran acantilado. Eran como la noche y el día. El lado bueno estaba regalado por ríos y lleno de árboles, flores, pájaros y comida fácil y abundante, mientras que el lado malo, sin apenas agua ni plantas, se agolpaban las bestias feroces. Los mococos tenían desgracia de vivir ahí desde siempre, sin que hubiera forma de cruzar. Su vida era dura y difícil, apenas tenían comida y bebida para todos, y vivían siempre aterrorizados por las fieras que periódicamente devoraban a alguno de los miembros de la tribu. Las leyes contaban que algunos de sus antepasados habían podido cruzar con la única ayuda de una pequeña partida, pero hacía tantos años que no crecía un árbol lo suficientemente resistente como para fabricar un partida, que pocos mococos creían que aquellos fueron posibles y se habían acostumbrado a su difícil y reinado vida pasada hambre y soñando con no acabar como cena de algunas bestias hambrienta, pero quiso la naturaleza que precisamente junto al borde del acantilado que separaba las dos caras de la pértiga, la expectación fue enorme y no hubo dudas al elegir a los afortunados que podrían utilizar el gran jefe y el hechicero, pero cuando estos tuvieron la oportunidad de dar el salto, sintieron tanto miedo que no se atrevieron a hacerlo. Pensaron que la pértiga podría quebrarse, o que no sería suficientemente larga, o que algo saldría mal durante el salto, y dieron tanta vida a aquellos pensamientos que su miedo les llevó a rendirse. Y cuando se vieron así, pensando que podrían ser objetos de burlas y comentarios. Gracias. Alice, por favor. Decidieron inventar viejas historias y leyendas de saltos fallidos e intentos fracasados de llegar al otro lado. Y tanto las contaron y las extendieron que no había mococo que no supiera de la imprudencia e insensatez que supondría tan siquiera intentar el salto. Y allí se quedaron las pértigas, disponibles para quien quisiera utilizarlas, pero abandonadas por todos, pues tomar una de aquellas pértigas se había convertido, a fuerza de repetirlo, en lo más impropio de un mococo.
Era una tradición de los a los valores de sufrimiento y resistencia que tanto les distinguían. Pero en aquella tribu surgieron Naru y Ariki, un par de corazones jóvenes que deseaban en su interior una vida diferente y animados por la fuerza de su amor, decidieron un día utilizar las pértigas. Nadie se lo impidió, pero todos trataron de desanimarlos, convenciéndolos con mil explicaciones de los peligros del salto. ¿Y si fuera cierto lo que dicen?, se preguntaba el joven Naru. No hagas caso, ¿por qué hablan tanto de un salto que nunca han hecho? Yo también tengo un poco de miedo, pero no parece tan difícil, respondía Ariki, siempre decidida. Pero si sale mal, sería un final terrible, seguía Naru, indeciso. Pues que el salto nos salga mal y puede que el salto nos salga mal y puede que no. Pero quedarnos para siempre en este lado de la isla no saldrá mal seguro. ¿Conoces a alguien que no haya muerto devorado por las fieras o por el hambre? Ese también es un final terrible, aunque parezca que no, que aún nos queda lejos. Tienes razón, Ariki. Y si esperásemos mucho, igual no tendríamos las fuerzas para dar este salto. Lo haremos mañana mismo. Al día siguiente, Naru y Ariki saltaron a la cara buena de la isla mientras recogían las pértigas, mientras tomaban carrería, mientras sentían el impulso, el miedo apenas les dejaba respirar. Cuando volaban por los aires indefensos y sin apoyos, sentían que algo había salido mal y les esperaba una muerte segura. Pero cuando aterrizaron en el otro lado de la isla y se abrazaron felices y alborotados, pensaron que no había sido para tanto. Y mientras corrían a descubrir su nueva vida, pudieron escuchar a sus espaldas como un coro de voces apagadas. Ha sido suerte. Yo pensaba hacerlo mañana. ¿Qué salto tan malo si no llega a ser por la pértiga? Y comprendieron que tampoco saltaban porque en la cara mala de la isla solo se oían las voces resignadas de aquellas personas sin sueños, llenas de miedo y desesperanza que no saltarían nunca. Pedro Pablo Sacristán. Muy bien, gracias Alice, muy amable. No me va a dar tiempo de darle respuesta, pero para que ustedes sepan, ¿verdad? Esta barra es la pértiga. Es una barra que hoy en día se utiliza, ¿verdad? En los Juegos Olímpicos para el salto como tal, ¿verdad? De la pértiga o la barra. Y en este caso, la única, bueno, no la única, sino parte de la reflexión que nos da, ¿verdad? La lectura como tal, es que no podemos establecer qué vaya a pasar con algo que no hemos experimentado. Y si no lo experimentamos jamás, no vamos a poder ver, como dice acá, ¿verdad? La lectura, la otra cara de la isla. Entonces, usted como joven tiene la responsabilidad de actuar y actuar de forma correcta. Que tengan una feliz mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Adiós, señor. Feliz día, señor. Gracias igualmente.